¿Qué tal? Pues seguimos aquí en el encuentro tan importante que han tenido, de GES Media está presente, y tenemos aquí la presencia de una ponente que trae un tema muy interesante, pero ¿qué les parece que sea ella misma la que nos haga el comentario, nos platique de qué trata esta ponencia? Bienvenida. Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Luz Elena Palomares. Vengo desde Ciudad Obregón, Sonora, a participar en este congreso, de primer congreso de la UEMSTIS. Pues yo vine a presentar una ponencia que se basa en los retos que presentan los docentes hoy en día en cuanto a capacitación, es decir, en qué nos tenemos que preparar más los docentes, pues para dar el mejor servicio a nuestros alumnos, ¿no?, en las aulas de clase. Pues la ponencia estuvo muy, muy nutrida, hubo mucha participación de los directores, de muchos maestros, donde ellos también comentaban pues cuáles son los retos a los que nos enfrentamos los docentes día con día en el aula. Básicamente platicábamos que es necesario que nosotros tengamos formación pedagógica para la impartición de clases, es decir, tengamos todas las herramientas que permitan a los alumnos adquirir los conocimientos planteados, ¿no? También veíamos las cuestiones de medio ambiente, sustentabilidad, que son cuestiones que impactan directamente pues a la sociedad a futuro, ¿no? Los jóvenes, pues a ellos esperemos no les toque vivir carencias de recursos, ¿no? Pero hoy en día tenemos que implementar estrategias que permitan cuidar el medio ambiente, ¿no? Entre otras cosas, ¿cómo nosotros debemos de prepararnos para darles lo mejor a los alumnos? De eso se trató mi ponencia en este congreso. Perfecto. Oye, ¿y qué rescatas? Ya nos comentaste un poquito, pero ¿qué más inquietudes? Esta fue quizá la principal de la gente que tuviste oportunidad de platicar, de comentar con ellas. ¿Qué eran sus propuestas? ¿Qué era lo que más les llama la atención de todo esto que tú tuviste oportunidad de comentar con ellos? Y sobre todo, ¿cómo has visto la respuesta de este encuentro? Pues estuvieron muy, muy participativos distintas autoridades de los planteles, haciendo hincapié que los maestros necesitamos capacitarnos continuamente y constantemente para atender las necesidades de los jóvenes hoy en día. Ellos estaban de acuerdo en que es necesario que los y las docentes de todo el país estemos capacitados en temas de habilidades socioemocionales de los jóvenes, que seamos un docente que no solamente sea un capacitador, sí, a nosotros vernos como docentes como un enlace, también vernos como que nosotros debemos de fomentar que los alumnos construyan sus propios conocimientos. Eso es lo que impresiones, ¿no?, que me llevo de la ponencia. Como ponente ya nos comentaste, como asistente de estas distintas ponencias y con el intercambio de los compañeros, ¿cuál es tu impresión? ¿Con qué te quedas en este encuentro que han tenido oportunidad de presenciar? Pues me quedo que es un evento pues muy bueno, es la primera vez, y yo desde que vi la convocatoria dije, vámonos a la Ciudad de México a participar. ¿Por qué? Porque son temas que necesitamos trabajar como docentes día a día en la búsqueda de darle lo mejor de nosotros a los estudiantes de nivel medio superior en todo el país. Pues este encuentro nos permite fortalecer nuestra práctica docente en las aulas día a día, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos? Bueno, al menos yo en lo personal es lo que busco, ¿no? El cómo ser mejor para mis alumnos. Indudablemente se viven distintas dinámicas en Mérida, en Sonora, en Oaxaca, en Guerrero, pero la labor docente tan importante, tan fundamental, y sobre todo es este poder intercambiar con la gente sus impresiones, sus inquietudes y sobre todo estrategias de enseñanza, ¿no? Estamos hablando de planes transversales, estamos hablando de uso de tecnologías. En ese sentido, ¿cuál sería tu propuesta, aparte de la presentación que nos haces, para darle un mayor auge o resaltar la importancia de la docencia en nuestro país? Pues con respecto a transversalidad, yo considero que la educación ambiental en cuanto a temas de sustentabilidad debe ser transversal en todas las disciplinas y carreras técnicas que se imparten, ¿no?, en la educación media superior. Para mí es un tema muy fuerte, lo que siempre debemos de buscar, que todos nuestros procesos sean sustentables. ¿Cuál sería tu mensaje final para la gente que no tuvo oportunidad de asistir a este evento, para la gente que nos hace favor de ver este programa, docente, padre de familia, público en general? ¿Qué le dirías a esas personas que están del otro lado de la pantalla? Del otro lado, pues que se animen, que tomen este tipo de oportunidades a los docentes, primero que nada, que nos están viendo, pues esta es una gran oportunidad de adquirir nuevos conocimientos y fortalecer nuestra práctica docente, como lo mencioné anteriormente. A los padres de familia y a la sociedad en general,
que deben de estar seguros que nosotros como docentes nos preocupamos día con día en cómo hacer que sus hijos adquieran los conocimientos y habilidades necesarios para prepararlos para el futuro, para la vida, para tener un trabajo, etcétera. No, que ese tipo de eventos yo considero que sí nos sirven y mucho, ¿no? Para lograr estos objetivos. Perfecto. Bueno, pues ya nos mencionaba la importancia de poder trabajar. ¿Algún mensaje final? ¿Algo que quisieras decirle a toda esta gente que nos hace favor de escuchar? Pues que estamos trabajando por y para ustedes, ¿no? Que nosotros siempre estamos en la búsqueda continua de mejorar por el bien de nuestra sociedad mexicana. Te agradecemos mucho, Luna, que estás con nosotros. Y por supuesto, te agradecemos a ustedes que nos hacen el favor de seguirnos en esta señal. Seguimos aquí, por supuesto, a través de la señal de Ejes Media. Muchas gracias.